Bueno, y vamos a hablar de otro reclamo, pero en rigor de verdad son reclamos recurrentes hacia el accionar de la policía caminera. Una familia de Los Cisnes que transitaba por la ruta nacional 158 fue demorada por la policía caminera y les aplicaron una multa supuestamente por adelantamiento indebido en una zona que no está correctamente pintada y que además no está señalizada como debería porque se encuentra en obra. Esta es la denuncia que realiza esta familia de Los Cisnes. Viajando desde el Río Cuarto hacia General Cabrera, apenas antes de llegar a Chucul, al puente de Chucul, mucho antes, un camión que iba a muy baja velocidad, fuimos hasta que no había nadie detrás de frente y mi esposo, que era el conductor, lo pasó. Ya pasando el puente, llegando al monolito de Chucul, la caminera nos para, nos pide obviamente la documentación y que estaba todo en regla y nos dice que tenemos una infracción por pasar la línea en lugar indebido. Así dice. ¿Se trata de doble línea amarilla o una línea blanca continua? No, es una línea blanca que ni siquiera está continua porque está borrada, están reacomodando la ruta, no están lo pintado, tampoco hay línea de fin de ruta, dividiendo ruta con banquina. Y bueno, al hacer el descargo me entero que esa línea blanca continúa, si se puede llamar entre comillas, también ahora es penalidad, no se puede adelantar. Pero ¿cómo? Nadie lo sabíamos. No hay otra cartelería, porque la cartelería está ya llegando al puente de Chucul, una cartelería chiquita, puesta recientemente por el arreglo. Creo sinceramente que la policía caminera debe estar para prevenir. Si hay una infracción, obviamente, pero en estos casos donde se está construyendo la ruta, no. Y además vienen pintando desde el cruce que sale de Chucul hacia Cabrera para ese cruce que sale a Charra. Todavía ni siquiera está pintado todo esto otro, está totalmente fuera de lugar.